Tú eres Martita, ¿verdad? Está bien, gracias. Para servirle, señor. ¿Andrés? Pero qué grandes están. ¿Qué? ¿Ya no se acuerdan de mí? ¿Qué pasa con el timbre, caray? Tía Alejandra. Es la tía Alejandra, niños. Pero pase, tía, no se quede ahí. ¡Ayuden, muévanse! ¡Qué sorpresa, tía Alejandra! Te esperábamos el lunes. Rodolfo me dijo que llegaba el lunes a mediodía. Me adelanté. Permíteme. No, yo la llevo. Qué pena que se haya venido sola. No. ¿En qué se vino? ¿En el autobús? No, en tren. Ay, nos hubiera avisado para ir por usted a la estación. Oh, qué pena. ¿Qué? Además, mire nada más. Me agarró desprevenida. Va a encontrar toda la casa tirada. Ay, no te preocupes. Qué pena. Ayuda, Fruja. ¿Esta es la tía Alejandra? Escogimos este cuarto, tía. Espero que le guste. Era el de Marilena. Es muy calientito y está cerca del baño. Perdón el desorden, tía. Es que, como lo esperábamos el lunes, de haberlo sabido, ahorita le digo a Malena que le cambie las sábanas y le dé una barrilla. Lo que no quiere es dar molestias. Pero usted no da molestias, tía Alejandra. Al contrario. Una gente extraña que llega a vivir a una casa ajena siempre es un estorbo. Pero usted no es gente extraña. Rodolfo y yo la queremos muchísimo. Además, nos daba mucha ilusión que llegara. Hijos, ¿cómo pesa? Ay, gracias, Andresito. Ay, qué lindos son. ¿Tienes llave de este cuarto, Lucía? No, creo que no. Pero mañana mismo le mando a hacer una.
Y te lo voy a agradecer porque me gusta estar encerrada. Manías de vieja. Marielena va a cumplir 13 años. Va a secundaria. Va a estudiar ciencias químicas, ¿verdad, hija? Ciencias químicas. En eso soy una experta. Te puedo ayudar. Andrés va en quinto y Martita va a pasar a tercero. Sí, ¿y a qué escuela va? A una de gobierno que queda por aquí, tía. Deberían ir a una escuela particular, Rodolfo. La educación en una escuela particular es muy importante. ¿Pero son tan altas las colegiaturas? ¿Todavía trabajas en educación? Y ganando casi lo mismo. Con muchas deudas. La hipoteca de la casa, los abonos del coche. Ay, el dinero no te preocupes. Yo me encargo. No lo digas, Alejandra. ¿Cómo que no? Vendí la casa. La abuela me dejó algún dinero. ¿Es que sirva de algo? Yo, ¿en qué voy a gastarlo? Ay, qué pena, tía. ¿De qué murió la abuela, tía? No murió. Se quedó convertida en una silla. Bueno, niños, a acostarse. ¿Martita? ¿Cuántos años tenía la abuela? Muchos. ¿Más que tú? Y es hora de irse a la cama. Yo tengo más, hija. ¿Cuántos te imaginas? 80. Yo tengo 1000, Martita. Casi 1000 años. Bueno, su papá tiene razón. Es hora de irse a acostar. Que pasen buena noche todos. Acompaña a tu tía Malena. Está loca, ¿verdad? Cállate. Parece milagro. Ahora sí vamos a salir de todos nuestros problemas. Ya no hables de eso. ¿Por qué? Me siento mal. Como si fuéramos a extorsionarla. Ella fue la que habló de dinero. De todos modos me siento mal. ¿Te imaginas lo que nos puede ayudar? Pobre Alejandra. Consagró su vida al cuidado de mi abuela. Por ella no se casó. Por ella se pasó los años encerrada. ¿Cómo cuánto dinero tendrá? No sé. Más o menos. Como 2 millones de pesos. Uf. Te quiero mucho. Te quiero más que nunca. Ahora sí vamos a ser muy felices. Esos ruidos. ¿Está temblando? No, mira. Abajo, en el comedor. Avísale a tu tía Alejandra. No sé dónde quiera poner todo. ¿Cuánto trique? Mira, oye. ¿Qué? ¿Quién sabe qué hay adentro? Parece un animal. Quítense de ahí. Se va a enojar la tía Alejandra. Vamos a huir. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves? ¡Lárgate! Perdóname, hija. Pero es que... No te asustes. Perdóname.
Son mis cosas de vieja. Por eso le pedí la llave a tu madre. Solo vine a decirle que ya llegaron sus cosas. Ah, sí, claro. Bajo enseguida. Me perdonas, ¿verdad? Esos muebles a la sala. Y el baúl al sótano. Con cuidado, con cuidado. No pensé que trajeras tantas cosas. Vendí la mayor parte. Solo me quedé con los recuerdos. No hay desperfectos. Parece que no. ¿Te acuerdas? Se la regalé hace siglos a la abuela. Nunca imaginé que la conservaras. Era el más valioso de nuestros tesoros. Tal vez pueda arreglarla. ¿Ya no haces cajitas de música? Lo dejé hace mucho. ¿Por qué? Eras un artista. Sí, pero nadie pagaba lo que valían las cajas. Ahora las fabrican en serie. Ay, pero no hay comparación. Además, el trabajo en la oficina me quita todo el tiempo. Déjalo y dedícate a esto. No puedo. ¿Lo dices por el dinero? Por todo. A Lucía le parece tiempo perdido. Ay, no le hagas caso a Lucía. Y no te preocupes por el dinero. Me tienes a mí. No entiendo cómo nunca los habían traído a este lugar. Para aprender todo, hay que venir a verlos, platicar con ellos, conocerlos. Sí, solo ellos saben. Estos lugares se construyeron para la paz. ¿No todos los que vivían aquí eran buenos? Tarde o temprano, el bien todo lo alcanza. Son de verdad. Pero están muertos. No. Están esperando. No es cierto. Están muertos. No pueden hablar. Claro que hablan. Solo que muy quedito. Casi sin mover los labios. Andrés no puede oírlas. Pero tú sí, Martita. Porque estás hecha de sueños. De luz de luna. De viento. ¿La oyes? Sí. ¿Qué te dice? No entiendo. ¡Marta! ¡Ya está! Cuidado, Malena, son finísimas. Tuvimos suerte, realmente no hubiéramos podido comprar unas iguales. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo que nada? Hace días que te noto rara. ¿Es por la tía Alejandra? No me gusta.
¿Por qué? Es muy buena con nosotros. Pero pasan cosas raras desde que llegó. La otra noche. Buenos cuando días. Todos... Ay, Dios mío. Es una cristalería muy fina. No le pasa nada. Todo es otra cosa. 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 Rodolfo. ¿No fuiste a trabajar hoy? No. ¿Estás de vacaciones o te dieron el día? Me lo tomé yo. ¿Por qué no me dijiste nada? Decidí hacer lo que me gusta. ¿Ya viste? Limpié el taller. Ay, estás loco. Al contrario. ¿Vas a papar la chamba así nada más? No necesariamente. Es una tontería, Rodolfo. Es tu trabajo, de eso vivimos. Tú fuiste la primera en celebrar el dinero de Alejandra. Pero eso no significa que votes un trabajo que tanto esfuerzo te ha costado. Esto es lo que me gusta. Rodolfo. Hazme caso, por favor, deja eso. No tengo nada más que decir. No podemos vivir de la tía Alejandra. Ella me lo sugirió. Pero no podemos. Yo no puedo estarle pidiendo para el gasto, para pagar las colegiaturas. Los niños se necesitan zapatos. Rodolfo, entiende que no puedo estar de limosnera con la tía. Esto puede ser un buen negocio. Sueñas. Estate quieto. Estás más hermosa que nunca. De abrir, Malena. No, yo no la vi, señor. Solamente hablé con Marcelo y él mismo le trajo el recado. Traje algo para ti. Es para el mal de amores. Porque estás enamorada, ¿verdad? No. Estás enamorada, no digas mentiras. Yo lo sé muy bien. Luego te digo cómo usarlo.
Estaba preocupada por usted. Ay, se me hizo tarde en las compras. Mande hacer su llave, tía Alejandra. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Compró pájaro. No, no te acerques. Están embrujados. Qué lindo. Luego subes a verlos. Y te digo un secreto. Vamos a la sala. No olvides tu espada. No, no, no se preocupe. Oh. Yo tengo la culpa, papá. No lo entendí. No dejes las cosas regadas en el suelo. Es cumple baboso. Para que no se te olvide. Quédate quieto. No, no me pegues. No te doy más duro. No, papá. No. Te pudo haber matado tu vida. Ay, no, papá. Infeliz. No se preocupe, todo irá bien. Déjese de recetas, doctor. Yo sé qué tomar. Es cierto. Afortunadamente no parece que haya fractura, pero a su edad estas cosas pueden ser muy molestas, me imagino. Yo les recomendaría que la llevaran a un hospital para que la atiendan mejor. ¿En cuánto tiempo cree que se reponga? 2 o 3 meses. Doctor, usted ya conocía a mi tía. ¿Por qué me lo pregunta? No sé, me pareció. Desde que se fue todo está más tranquilo. Yo le extraño. Yo no. Miren, qué hermosura. Déjalo, Malena. A ver, ayúdenme. Sacaron esas cosas. Es de la tía Alejandra. Estaba en el baúl. Manden tomando eso. Guárdenlas. Déjenlas en su lugar. ¿Cuánto vendiste, papá? Tengo un buen pedido. ¿Cuándo sale la tía Alejandra del hospital? Creo que hoy la dan de alta. Pero dijeron que iba a estar 3 meses. Ya tiene más de 2. Vente, mamá. ¿Por qué no quiere Malena a su tía? No sé. ¿Tú la quieres? Muchísimo.
Es tu mamá. Corre, voy a abrir, corre. Bienvenida a casa. Déjame. El doctor dijo que hiciera su vida normal. Y hasta un poco de ejercicio. ¿Tía Alejandra? ¿Tía Alejandra, le traigo su desayuno? No, bajo enseguida. No necesita molestarse. Dice la tía que ella baja a desayunar con nosotros. Pásate allá, Malena. Este es el sitio de Alejandra. Quiero advertirles que hoy más que nunca tienen que portarse muy bien con la tía Alejandra. Y portarse bien significa ser muy buenos con ella. Acomedirse en todo lo que necesite. No quiero castigar a nadie por esto. ¿Me oíste, Andrés? ¿De acuerdo, María Elena? Chao. A ella le debemos todo lo que hay en esta casa. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, Alejandra. ¿Tú cómo estás? Muy agradecida con Martita. Cuidaste con mucho cariño a mis pajaritos. Y tendrás tu premio. Así. ¿Por qué lloras, brujita? ¿Qué te pasa? Nadie me quiere. ¿Y pues qué te hicieron, brujita linda? Un maldito me puso vinagre en lugar de miel. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Un maldito me puso sal en lugar de azúcar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Un maldito me puso hormigas en mi cama. ¡Qué barbaridad! Todo porque soy una bruja buena que no hago mal a nadie. Ay, brujita, eso merece un castigo. ¿Tú crees, payasito? Desde luego que sí. Yo faltaba más. Burlarse de ti. ¿Y qué castigo le pondrías tú al malvado payasito? Déjame pensar. Lo convertiría en elefante. No me gustan. No me aplastaría. Lo convertiría en león. No me gusta, me comería. Entonces lo convertiría en globo y lo reventaría. Eso sí. Eso sí. ¿Quieres hacerme un favor, payasito? El que tú digas, brujita. Tráeme una escoba mágica. Enseguida. ¿Y para qué quieres la escoba mágica, se puede saber? Para hacer mi maleficio. ¡Payaso hipócrita! ¡Maldito! A la una, a las dos, a las tres. No. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Malena, es que ya no aguanto. Me estoy bañando, no mueras. Por favor, Malena. Mula desgraciada.
sigue, sigue, no te preocupes por mí. Solo entré a lavarme las manos. Pero la puerta estaba cerrada. ¿No está caliente el agua? Es malo bañarse con el agua tan caliente. Una experta en química como tú deberías saberlo. Está tibia. No está tibia, Malena. Está caliente. Muy caliente. Cada vez más caliente. Caliente, caliente. Hirviendo. Juegas conmigo, ¿sí? Eso es de viejas. ¿Por qué no le dice a la tía Alejandra que juegue contigo? ¿Cómo eres malo? Mira, ve cómo le hace. Llamaste. ¿En qué quedamos? Nomás subí porque me hablaste. No te hablé y quedamos que no ibas a subir a las piezas en patines. Tu papá te lo prohibió terminantemente. ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! Dígnate. Cada día las haces mejor. ¿Cómo va la venta? Regular. Solo tengo tiempo para pensar en mi hijo.
Tu mujer y tu familia necesitan de ti. De tu ejemplo. Lo sé. Lucía no sale de su dolor. Ayúdala. Voy a tratar. Pero así no. Esta mañana fui al banco. Liquidé la hipoteca de esta casa. Alejandra. Espero que eso te haga sentir un poco mejor. No llores. Tu hermanito sigue viviendo ahí. Apaga la luz. El fuego es el alma de los que se han ido. Tenlas siempre prendidas para que su vida no se apague. Para que su vida ilumine como una lámpara, como un sol, como un universo ardiendo nuestras vidas miserables. Es un té de los que yo preparo. Te sentarás. Gracias. También para ti. ¡Luciana! ¡No! ¡Maldita sonda! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Está viviendo el té! No, no le hagan nada a Malena. No, no, por favor. No la castiguen. No, no. Dicen que las quemaduras no son graves. Con el picrato se va a aliviar. ¿Te sientes bien, Alejandra? Te espero en el coche. Thank you.
¡Déjame pasar! ¡Marta! ¡Mi casa! ¡Atrás, atrás, por favor! La niña murió. Debieron llamarme inmediatamente. Nos dijeron que usted estaba fuera de la ciudad. ¿Cuánto tiempo lleva inconsciente? 3 días. Aunque ha tenido algunos momentos de lucidez. No pudo ir al entierro. ¡Martita! 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 Bebiendo. Desde el entierro no ha vuelto a casa. ¿Y usted qué va a hacer? Nada. ¿Qué puedo hacer? Únicamente cuidar de Lucía y de la niña. Necesitan mucha atención. Para eso estoy aquí. Háganme saber cualquier cosa. Lo tendré informado. Acaba de venir por ella. Cierto. Le preparé su desayuno como todos estos días. Se te ve mejor semblante, ¿no? Y tienes hambre. Esa es muy buena señal. ¿Sabe algo de Rodolfo, tía Alejandra? Nada. Los clientes preguntan por él todos los días. Pero no llores. Piensa en tu salud. Eso es lo único que importa. Ya. Perdóname, Lucía. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Necesito hablar contigo. ¿Está la tía Alejandra en casa? En la cocina. Vamos al sótano. Dios nos castigó. Fueron desgracias horribles. Sí, sí, pero que empezaron a suceder desde que llegó Alejandra.
pensando mucho en eso. Tía Alejandra no tiene nada que ver. ¿Quién sabe? Y es muy buena con nosotros. Nos ha ayudado mucho. Alejandra ha traído la muerte a esta casa. El azul. Dame el matraz. Con esto, serán del color del sol y luego serán como el cielo o como el fuego. Tendrán todos los tonos del arco iris. ¿Te gustaría convertirte en un pájaro? No. ¿Por qué no? Un pájaro grande de alas doradas. Podrías volar sobre los mares, más allá de las montañas, llegar hasta el sol. Encenderte con su fuego. Conocerías todos los secretos de la vida. ¿Te gustaría? Si tú quieres. Yo voy a hacer contigo un milagro, Martita. Un maravilloso milagro. Era de la abuela. ¿Se van a ir a Guadalajara? Los oí cuando hablabas con Rodolfo en el patio. No vamos a ir a ninguna parte. Unas vacaciones les caerían muy bien. No. Yo me puedo quedar con Martita. Por eso no hay problema. ¿Dónde en esta casa sigo siendo yo? Rodolfo. ¡Lárgate de aquí! ¡Rodolfo! ¡Vamos! ¡Rodolfo, no! ¡No más muertas! ¡Rodolfo! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Lárgate! No
llores. Que Alejandra va a volver. No va a volver nunca. Ella me lo dijo. ¿Te lo dijo? ¿Cuándo? Para ella no hay puertas cerradas, ni paredes. Va a volver porque me quiere. No se fija, señora, que Alejandra va a volver. Va a volver. Linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas. ¿Me quieres? Como yo te quiero. Vete, Martita. Estaba muy borracho, no supo lo que hizo. De todas maneras, no se lo voy a perdonar nunca. ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere?
Eres un infeliz. ¿Sabes que la tía Alejandra se pasó la noche en la calle bajo la tormenta? Sálvense. ¿Qué te pasa? Vete con Marta. Vete con Marta. Nos va a matar. Nos va a matar. Júrame. Por Dios. Me asombra verla tan entera. Ya no es tiempo de llorar. Tal vez le haría bien. Estoy perfectamente. No. No lo creo. De cualquier modo, usted necesita atención médica. Desgraciadamente, yo tengo que viajar a un congreso a Guadalajara. ¿A Guadalajara? Entre tanto, podría recomendarle a otro médico. ¿Cómo encuentra a Lucía? Aparentemente bien. Pero debe cuidarse. Eso es lo que le digo. Ojalá usted la convenza. Eso trato. Voy al mercado, Lucía. No tarda. Me da mucho gusto saludarlo, doctor. Con permiso. Si usted va a Guadalajara, ¿me podría hacer un favor, doctor? ¿De qué se trata? Prométame que no le dirá nada a la tía Alejandra. ¿Me lo promete? Se lo prometo. ¿De qué se trata? ¿Cuándo se va usted? La semana próxima, el martes. Tengo un cuñado en Guadalajara. Quiero que Martita se vaya a vivir con él. Al menos un tiempo. ¿Podría usted llevársela, doctor? Desde luego, pero... No me diga que no. Lo haré con mucho gusto, Lucía. Solo pensaba que por qué no se va usted con la niña. Le caerían bien unas vacaciones. Yo no puedo. ¿Por qué? Mi deber es quedarme aquí. Quítate eso. ¡Quítate eso inmediatamente! Ay, hijita. ¡Mala odiosa!
quién le escribes? No, a nadie. ¿A tu cuñado de Guadalajara? No. ¿No me habías dicho que pensabas mandar a Martita afuera? ¿Cómo lo sabe? Yo lo sé todo, Lucía. La pienso mandar. ¿Tiene algo de malo? Es un error. ¿Por qué? Lo es. Y si yo lo decido, Martita no saldrá nunca de esta casa. Sí, sí, Lucía, la escucho perfectamente. Ya compré el boleto para Martita, no se preocupe. Sí, para el martes. El tren sale a las 8. Pasaré a recogerla a las 6 de la tarde, si le parece. No, no tiene nada que agradecer, Lucía. Hasta el martes, tranquilícese. Prefiero que no se lleve usted a Martita, doctor. Usted, doctor. Voy por Martita. Ya está listo su equipaje. Tenemos poco tiempo. No sabe cómo le agradezco esto, doctor. No se lo imagina. Martita no puede viajar. Tiene mucha fiebre. Pero si hace unos minutos estaba bien, doctor. Seguramente una infección sin importancia. Pero de cualquier modo no puede viajar. Lástima. Pero hay cosas con las que uno no cuenta. Tía Alejandra. Te vas a poner bien, hijita. Me perdona, Lucía, pero tengo que retirarme. Aquí tiene el boleto de la niña. Salga de aquí inmediatamente, tía Alejandra. Yo cuido a mi hija. Serás como un pájaro, Martita. Aprenderás a volar. Tus brazos se extenderán como alas. Y volarás muy lejos, hasta lo profundo de la noche. Hasta la luz. Vuela, Martita. Vuela. Mami.
responde, mamá. La dejo, no. Pensé que no iba a venir, Lucía. Le entregues a mi cuñado, por favor. Doctor, no sabe cómo le agradezco todo lo que ha hecho por nosotras. Lo hago con todo gusto, Lucía. Pero sigo creyendo que debería acompañar a la niña. Todavía no. La receta, por favor. Un momentito. Son 50 pesos. Traje su tete, Alejandro. No te hubieras molestado. ¿Se fue Martita? Creo que ha sido lo mejor para ti y para mí. Ahora sabremos quién pone más. Tome su tete, se enfría. Que duerma bien, tía Alejandra.
mientras la princesa va por sus ojos corriendo el llanto. Y en el bosque vecino del jilguerillo se escucha el canto. Calla, jilguero, no sabes tú la pena que da un cariño si es traicionero. Mientras la fuente corre por sus ojos. Se murieron todos anoche. Tal vez fue por el frío. Buenas noticias. ¿Cómo está Martita? Bien. Me alegro mucho. Has estado tomando dinero de mi cuarto, ¿verdad? Me olvidé de avisarle. No te preocupes, para eso es. Y viviendo 1000 años más alcanzaría a gastármelo. Cuando yo muera, todo ese dinero será para ti. Si tú no te mueres antes. Conmigo no va a poder. No te alteres. Conmigo no podrás, Alejandra. Thank you.
Ay, Dios mío.